Good morning, mis amores. Gorda, negrita. Por tu papá que no te choca, tu mamá me le guillo, me la hago el loco. Ya sabe que quiero comerte ese toto, el amor ni me pone loco. La tóxica se me saca los mocos, tengo un mono tío en alta, busca choco, la percoso pa. Tiene el pote que está bonito. ¿Qué es la Rosalía? ¿Y te gusta la Rosalía, No. ¿Y para qué tú compraste si no te gusta la Rosalía? Yo la coloco. Él llega y de una vez cierra todo. Deja eso así, amor. No, que entre claridad la casa. Son en la mañana todavía. Tú, la vida me la tiene cansada todavía. ¿Y qué va a hacer ya en la televisión? ¿Es muñequito? ¿Y qué? No, vete a cambiar. Estoy cambiado. Te vayas así en franelita con este frío. Porque él trajo croissant y lo puse al horno para que tuvieran calientito y tan crunchy y suavecito. Eso es de él, porque eso está rarito. A él le gusta la vaina rara. ¿Cómo la mano? No tenga pan. Esperamos un vaso chiquito con leche y cocoa. Please. ¿Caroline? Me lo calienta. Deja de estar jodiendo y cómete la vaina, no me sale la vida. No, hombre, en serio, tráemelo, no me lo puedo comer. No me lo como. No te comas. No me lo como. Diablo, tú eres tan... ¿Tan qué? Donde venden los vegetales, así que tú lo compras. Ay, yo nunca fui a uno en República. Miren, señores, lo que yo tengo que lidiar todos los días con ese muchacho. Nosotros desayunamos y él vino a traer todo. Y mira cómo él deja todo encima de la mesa. Yo te lo pongo abajo. El plato, tú lo pones en el fregadero. La leche, tú la botas si ya terminaste. Y la cocoa, tú la guardas. ¿Dónde va? Ven a hacerlo. Que no lo voy a hacer por ti. Ahora. Qué lindo. Mira, así está mi barriguita. Yo me cambié y de la cosa, me cambié sin bañarme, yo me bañé anoche y todavía temprano, son las 11 de la mañana y me cambié así porque vamos a salir a hacer la compra de cada mes. Nosotros lo hacemos siempre a finales de mes, que es cuando se cobra el dinerito y pues nada, ustedes no van a venir a acompañar. Ahora voy a hacer la lista de todas las cosas que faltan por comprar, porque siempre trato de comprar lo necesario. Si ya hay algo en la casa que es suficiente, no hay por qué comprarlo. Nosotros salimos porque tenemos que irnos en bus. Cállate, tenemos que irnos en bus porque no hay carro. La verdad es que no hay carro. El licenciado aquel nos ha querido sacar el carnet. Él sabe manejar, pero no se lo ha sacado. Papi, rápido que nos chocan. Y nosotros siempre que hacemos la compra, nos vamos en bus y venimos en Uber. Y nosotros llevamos siempre las bolsas para... Porque cada bolsa de esa cuesta 2 francos, entonces así nos ahorramos también dinerito de tanta bolsa que ya tenemos en la casa. Y bueno. Otra cosa es que salimos un chin tarde, entonces nosotros tenemos que, bueno, yo tengo que terminar de escribir la lista en el bus, o sea, en el camino. Ahí va el bus, es en el bus que nos vamos. ¿Compramos un perro? Sí, el perro tiene 17 mil pesos. Eso no son perros, estúpidos. Más bruto. Ay, me tiene miedo. Yo tengo. Mira, tú,
vuelta. Ay, no, papi, por eso no me gusta. Mira, igualito caramelo. Mira también, el igualito caramelo. Ya lo parecen hermanos, ustedes nacieron de la misma madre. Como que Hunter, eso no va a vivir con la cobaya. No puede estar. Nosotros estamos aquí, que vamos a comprar la comida de mis niños hermosos, preciosos de mamá. Le va a comprar la comida. No, eso está muy grande. ¿Uno está bien ya? No, dos de esta. Para cogerle diferente, de diferentes sabores. Y bueno. Bueno, ya llevamos una bolsa de lo que ellos comen. Ese es para cambiarle la banda de abajo, donde ellos viven, y la otra también es para ellos comer. Y le compré un corta uñas porque le tengo que cortar las uñas. Y ahora vamos de camino a hacer la compra, que está ahí mismo, o sea, ahí está para comprarle la comida, o sea, todo es donde compramos, y ahí se vamos a hacer la compra. Está súper cerca. Espérate, un dato por si no lo sabían, aquí en Suiza para... ¿Y qué? Él se ríe. Aquí en Suiza, para coger lo que son los carritos de hacer la compra, tienes que echarle dinero y cuando termine te lo devuelve. O sea, tú tienes que entrar al otro carrito y te lo devuelve el dinero. Y eso es importante, creo que para que no se lo roben o algo así, o por seguridad. ¿Verdad, papi? Hay que darle información a la gente. Allá también, así. ¿A dónde? ¿República? Sí. ¿Desde cuándo? Oiga. Nosotros siempre andamos él con un carrito y yo con otro. Porque como ya llevamos la cosa, la comida de los hamsters y hace espacio, así ya tenemos doble espacio. Bueno. Papi, sigue. Él se siente triste porque hay un perrito allí. Ojalá te muerde el perrito. Bueno, nosotros ya terminamos la compra. Tenemos dos carritos llenos. Y hubo un problema con la vaina del Uber. Y no, lo estamos resolviendo ahora. Oscar fue a retirar dinero porque la tarjeta no quiere funcionar. Entonces tenemos que hacerlo por efectivo. Y bueno, hicimos una parada y estamos aquí con las compras porque todavía no nos funciona el Uber. Y no paramos a comer porque teníamos hambre. Y bueno, buen apetito. Ahí está ese zángano esperándome. Ahí está, y por el venir el Uber y hace frío. Frío, frío, frío. Y compré una matica, yes. La cara de Oscar probando la Coca-Cola de la Rosalía. ¿No te gustó, papi? ¿Eh? Es tan hablado, la volvería a comprar. Y miren, amigo, él ya sabe ya cuando yo le voy a dar su... Ah, le compré de esta cosita que a él le gusta. Le compré esta que es del mismo sabor y esa que viene de tres sabores. Y cuando yo le hago así... Ahora no lo quería hacer. ¡Cállate! ¡Gorda! Gorda, mira lo que te compré. Mira. ¡Ay, me caigo! Bueno, normalmente cuando yo se lo compro y se lo enseño, ella chilla, ella estaba chillando. Ahí está, ella atenta. Y los otros dos salieron. Porque saben que yo le voy a dar esto. Cállate. Esto normalmente es para poner eso y para que le dure una semana, pero yo le duran un día. Entonces el mes pasado se acabó de una vez. Pero esta vez compré 5 para ponerle un día sí, un día no, y un día sí, un día no. O un día sí, dos días no, y un día sí, dos días no, así. Pero yo le gusta mucho. Y la hembra, que es mi gorda preciosa, ella se lo come de una vez. ¿Verdad, mi amor, precho? Ay, ¿y por qué tú te vas? Y hace eso, te vas a dar. Y él está contento, pero yo sería por eso. Cállate, que es el perro, es el hijo de él. Tú eres loco, la hija de... Mira qué gorda, mamá linda, yo mío, ya comiendo. Bueno, señores, esto fue... Cállate. Esto fue todo lo que compramos en el día de hoy. En el día de hoy. No, eso, yo fregué, por eso tenía... Eso tuve que dejarlo en agua. ¿Y por qué? Porque sí, porque no se quiso despegar. ¿Cuál el total? No sé. Ah, 320 francos. Porque son como 25 mil pesos. ¡Cállate! Él compró guminola. Enséñale la guminola que tú compraste, que él está feliz. ¡Enséñala! Me dice, la va a llevar para la habitación porque él piensa que son del sola. ¿De quiénes son? No, no son para todo el mundo. También el Downy, que se acabó. Jabones de limpiar y eso hay. Pues nada, ahora toca
recoger todos, mi amor, recoger absolutamente todo. Así que vamos allá. Por eso es que él y yo discutimos. Ven a guardar la carne. Ven. Yo siempre recojo la compra, pero él guarda la carne en el freezer. Eso es su trabajo. Y él la sacó nada más. Él nada más la puso ahí. Y él piensa que se va a deshacer de mí. Ven. Ya, mañana tú ahorita. Está bien, ven ahora. Bueno, señores, ya aquí es de noche, no sé qué hora es, pero creo que son como las 7 o 8. Después de que le corté las uñas a mis cobayas que están ahí comiendo, y fue porque me estaba poniendo a separar algunos documentos, algunas facturas y eso, para meterlas acá y tenerlas todas bien organizadas, porque teníamos un disparate, un desastre. Nosotros estamos en debate si salir a comer o no. Él quiere salir, yo no, realmente no. Pero también si nos quedamos aquí en casa, él no sabe qué come y yo tampoco sé qué come. Él me dijo que quiere pasta, pero él sabe que yo estoy media ñoña con la pasta. Bueno, señores, contesto de lo que va a pasar a continuación. A mi pareja le escribieron para salir y él obviamente dijo de una vez que sí. Entonces, literal, yo comiendo tuve que hacerlo súper rápido, bañarme, cambiarme. Ni siquiera me dio chance a maquillarme, ni bien, ni nada. Y salimos a primero para un bar y luego para una discoteca. Pero no grabé todo, nada más grabé un súper pequeño clips y también pedimos comida y fritura, pero no grabé nada de eso. Pero para que ustedes entiendan qué pasó cuando yo me fui. Bueno, señores, nosotros llegamos. Son las 3:30 de la mañana. Yo tengo full sueño. Yo venía en el carro así. Nos vemos mañana. Bueno, señores, hasta aquí voy a dejar este video. La verdad, le quería grabar el fin de semana completo, o sea, sábado y domingo. Pero la verdad es que el domingo no hicimos absolutamente nada, solamente vimos la televisión el día completo y comimos. Y ya en la noche quitamos el armario de la otra habitación y la pusimos ahora en esta. Ahora está aquí, o sea, es mi habitación. Y hicimos un reguero súper enorme, por eso ya lo hicimos en la noche, entonces por eso no grabé casi, o sea, no grabé nada. Y yo espero que en el próximo video yo le esté grabando organizando la habitación del bebé, porque por eso fue que quitamos el armario de la otra habitación, para ya poder ir organizando aquella y poder comprar las cosas que faltan, o sea, el armario y todas esas cosas del bebé. Entonces, nada, vamos a ver qué nos depara para el próximo video. Así que nos vemos, que tengo cita con el médico.